Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos, yo soy Scary y el día de hoy quiero enseñarles una técnica para aprovechar mejor las partidas Deathmatch para que puedas mejorar en tus próximas partidas. Debo resaltar que no soy el pro de los pros, pero es una técnica que me ha servido y la verdad me gustaría compartir. Antes de empezar quería decirles que me siguen en Twitter donde comparto cosas muy interesantes sobre Valorant y suscribirse al canal, ya que en mis estadísticas veo que la gran mayoría de mis espectadores no están suscritos. Así que si les gusta mi contenido, suscríbete, no cuesta nada. Ahora sí, comencemos. Hola chicos, bienvenidos a este video, yo soy Scary. Y como sabrán vamos a estar hablando sobre la mecánica que estoy aplicando yo para jugar Deathmatch. Debo decir que bueno, como anteriormente he dicho, no soy nadie pro y este video está siendo grabado al mismo tiempo que el gameplay. Así que probablemente no verán una buena organización de palabras por parte mía. Así que nada, estamos en la fase de preparación. Pero voy a empezar a hablarles de lo que quiero intentar hacer. Lo primero que todo es decirles que en las partidas normales nunca van a estar usando la misma arma. Así que tendrán que acostumbrarse a usar diversos tipos de armas durante los deathmatch muy constantemente. Aquí voy a hacer una prueba de ello. Para comenzar en las partidas deathmatch probablemente se puedan ir a un arma más sencilla, como la pistola, como están viendo aquí en el gameplay, que es una... Uy, no sé por qué me teletransporto en vez de morir como tal. No sé si tengo lag, en fin. Ok, a la hora de empezar yo normalmente suelo usar la Spectre porque es como un arma más común para empezar. Creo que eso no debería ser la manera más cómoda para probarlo, pero es como la más cómoda para mí disparar así, aunque sé que estoy cometiendo muchos problemas. Y bueno, tenemos que obviamente ser más precisos en lo que estemos por hacer. Y la idea no es destacar con esta arma durante toda la partida, cosas que es completamente errónea. Uy, la puta. Lo importante es como acostumbrarse al arma, porque como sabrán, esta arma no es lo mismo que una pistola, ni lo mismo que una Vandal, ni un Operator, ni una escopeta. Así que a la hora de usar esta arma en otro tipo de partidas, no te vas a saber usar de la manera correcta. Probablemente sí, porque algunos dirán, bueno, lo importante es disparar simplemente en la cabeza. Y yo les diría, sí y no. Porque bueno, si tu idea es apuntar a la cabeza, pero estás usando un arma que dispara muy frenéticamente, como esta arma, la Stinger, entonces hay un problema ahí. Uy, bueno. Una vez que... No necesariamente... Ojo, eso te quería mencionar. No necesariamente tienes que estar jugando con la misma arma durante toda una partida de Deathmatch, como más lo desees, obviamente. Pero en este caso voy a cambiar ahora a la guardia, que son armas que suelo usar. Quizás no constantemente, pero en algún momento si me toca agarrar un arma, voy a tener que usarla. Si me toca agarrar un arma en el suelo, tengo una mala economía, todo eso influye para que luego tenga que escoger el arma que necesitaré. Entonces, esto me va a ayudar. A que me ande mejor. A que me sienta más cómodo con el arma porque digamos que ya la he jugado antes. No me siento tan oxidado. De esta manera yo aplico esta técnica con las armas que quiero usar. Por ejemplo, a continuación voy a usar la Ghost, ya que es una pistola que, a la diferencia de la anterior, la uso también bastante. Y ojo, no necesariamente es que tengas que ser el mejor de la partida o sacar la mejor racha y decir soy un profesional con esta arma. La idea es como activar los reflejos con estas armas, aunque efectivamente, como dije anteriormente, lo más importante sería practicar la puntería. Y con esto también lo vas a hacer, simplemente que imagínate, no solo aprendes con un arma, sino que aprendes con todas. Aprendes su daño, su tipo de precisión, y así podrás aplicarla de una mejor manera en unas partidas más serias. Por ejemplo, imagínate que al inicio tan... Imagínate que al inicio de la partida normal están necesitando hacer ahorros, o directamente tienen que comenzar y tu equipo no es bueno con la pistola, pero tú sí, porque bueno, ya desarrollaste una práctica con esta pistola.
con las armas. ¿Te acostumbraste a usar armas secundarias en manera competitiva, ya que es más desesperante? Me mataron. Bueno, te hace sentir como que no estás oxidado con esta arma. Es como si estuvieras jugando con alguna gente que no hayas probado. La idea es jugar a esa gente bastantes veces hasta acostumbrarse. Ok, el siguiente arma que vamos a probar va a ser la Phantom, ya que es el arma más común. Y que yo en lo personal uso, a diferencia de la Vandal. Aunque de vez en cuando ando rotando los gustos. Ok, a ver. Estamos aquí, escucho pasos acá. Ok. Tú para afuera. Buenas tardes. ¿Quién fue la...? Dios. Qué mal disparo, te lo juro. ¡Hey! Buah. Igual. También practicaría con la Phantom. Con la banda, pero va a ser unos 30 minutos. Unos 30 segundos de partida. Si es que me alcanza a usarla. Porque quiero practicar la Operator. Porque este es mi método. Mi método es usar... jugar pistola a los primeros minutos, luego irme por la... Bueno, usar la Spectre al inicio porque es como para despertarme. Porque sí, esta es la segunda partida que juego Deathmatch. Y lo uso para activarme. Luego voy por la pistola porque ya más o menos estoy calculando la... Más o menos estoy calculando ya la precisión, la... Practico la puntería porque, como saben, la Spectre se mueve un poquito, se mueve bastante. Entonces, ya que tengo más o menos la mentalidad de acomodar la puntería, comienzo a usar la pistola. Luego de la pistola, me voy a la Guardian, porque es un arma que me gusta. Terminó. No puedo usar la Operator, bueno, no importa. Luego voy por la Phantom, y por último, la Operator. Y estas fueron las estadísticas. Bueno, gente, espero que hayan entendido cómo es la mecánica, más o menos cómo funcionaría este deathmatch. No necesariamente tienen que seguir el orden de las armas que hice, recuerden que eso es al gusto, pero que la idea es que utilicen varias armas para practicar su forma de tiro, su forma y estilo también. Sé que algunas personas van a decir, bueno, eso es más puntería que arma, pero bueno, yo considero que esta es mi técnica y... la aplico constantemente y me ha servido para momentos para situaciones en las que requiera usar cierta habilidad o cierta arma y ya yo haya tenido una práctica anterior con esa y me sienta más cómodo y seguro con ese momento, digamos. Y bueno, gente, ese fue el video de hoy. Déjame en los comentarios si aplicaste esta técnica o la vas a aplicar en un futuro y dime qué tal te fue. También me gustaría saber de su parte si les gusta este tipo de contenido en el cual hablo mientras juego una partida directamente, o jugando una partida yo directamente para ver si les gusta. También las personas que no están suscritas, por favor suscríbanse. Recuerden que, bueno, vamos a hacer este tipo de contenido en el canal y muchas más con lore, comedia, un montón de cosas. Y en Twitter, que es la red social que más estoy activo. Y en un futuro, un Discord, tal vez. Y bueno, gente, ese fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo soy Descari y me despido. Adiós.